Madre mía, vaya tonterías que tiene que estudiar uno. ¿Me llamabas, Cayo? ¿Otra vez refunfuñando? ¿Y ahora por qué? Pues nada, que no entiendo por qué tengo que estudiar mitología en la escuela. Esto es para niños. Es verdad, que tú ya eres un adulto. Mater, por favor, no te burles de mí. Escucha y verás. Apolo, el dios del sol, tuvo un hijo con la ninfa Climene, llamado Faetonte, que le pidió el carro a su padre como prueba de amor paternal. Buah, basura. Seguro que mi padre no llegó a ser el mejor auriga de Meritato Augusta primero y luego de Hispania leyendo estas tonterías. Efectivamente, Cayo, tu padre ha tenido que trabajar muy duro para ser lo que es hoy en día. Por tanto, hay que saber un poquito de historia griega, hombre. Historia de esto, mamá. Venga ya, no me hagas reír. Por cierto, ¿sabes cómo acaba el mito de Faetonte? Pues con el final, ¿cómo va a acabar? No, tío, listo, murió a manos de Zeus, ya que le tiró un rayo y lo mató, porque quería quemar el universo con el carro. Venga ya, Mater, ¿qué tengo que ver yo con ese tal Faetonte? ¿Eh? Mírame, yo soy Cayo, tu hijo. Y hablando de carros, papá me prometió que si aprobaba el examen de griego, me dejaba dar una vuelta en el carro con los caballos nuevos traídos de Sicilia. ¿Con los caballos de Sicilia? ¿Tú estás loco? Con Pompeyano y compañía, si a sus caballos los quieren más que a ti, si los tienes reservados para el circo de Segóbriga. ¿Y has visto las obras que hay en la entrada de la ciudad? Sí, Mater, si padre me lleva cada día a revisarlas. Y te prometo, por Rómulo y Remo, por la loba capitolina y por Júpiter si quieres, que Pater me deja llevar esos caballos. Sí, sí, llévatelos, que me lo creo. La lástima es que haya tenido que ir a Toletum, pero antes te podía haber dado unos consejos. ¿Más consejos? No, por favor. Anda, sí, vete ya, pero ten cuidado y que no te pase lo del mito. Venga ya, mamá, si eso solo pasa en los mitos y en el teatro. ¡Serva! Sí, Domina. Acompaña al niño a que monte el carro con los caballos nuevos. Sí, Domina, enseguida. ¡Domina! ¡Domina! ¿Qué pasa? Yo, Cayo. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa a mi hijo? Estaba haciendo monuras delante de las chicas. Los caballos la han tirado al suelo y la han arrastrado. Vaya niño, ¿será que no se lo dije? ¿Cómo está? Magullá por todos lados. Pero bien, Domina, ya lo traen. ¡Rápido, llama al médico! Sí, Domina, ahora mismo. Bueno, Cayo, como no vas a poder ir a la escuela en un tiempo, me ha pedido tu profesor que empecemos a dar los contenidos aquí. Entonces empecemos con el antiguo Egipto. ¿Egipto? ¿De verdad? Antes la mitología y ahora las momias. ¿Tengo yo algo que ver con las momias? Mater mea.